¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos frijoles charros a mi estilo. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Estoy lista para comenzar. Tengo la olla de presión en la que pondré, luego de encender la llama, medio kilo de frijol bayo previamente remojado y enjuagado. Lo agregamos en la olla. Y agregaré 3 litros de agua. Siempre es mejor que te sobre caldo a que te falte. Ponemos un cuartito de cebolla blanca, un ajo de buen tamaño o dos chicos. Pondré 2 hojas de aguacate. Si no tienes hoja de aguacate, puedes poner una ramita de epazote o unas hojitas de laurel. A mí me fascina con aguacate. Pruébalo y vas a ver qué ricos quedan. Tapamos nuestra olla, colocamos la válvula de presión y en cuanto la válvula comience a sacar presión, contaremos de 35 a 40 minutos de cocción. La pasaré para atrás, que es más amplia mi hornilla, y mientras tanto vamos a preparar nuestro sofrito. En ollita aparte, encendemos la llama y en un poco de agua vamos a poner nuestros jitomates a cocer con una cruz al centro para poder retirar la piel. Solo serán unos minutos para aflojar la piel. No olvides hacer la cruz. Solo los dejaremos de 1 a 3 minutos en cuanto comience a hervir el agua. Esto es para aflojarles la piel y poder retirarla fácilmente. Mientras están aquí, vamos a seguir con la preparación. Picaremos media cebolla grande. No deben quedar muy pequeñitos los cubitos, ya que queremos que se vean un poquito en los frijoles. Ya que la tenemos lista, es momento de sacar del agua nuestros jitomates y retirarles la piel. Si no aguantas mucho lo caliente, ocupa las pinzas. Partimos el jitomate por la mitad y con un cuchillo mondador o una cuchara nos ayudamos para retirar las semillas. Puedes dejarlas si tú gustas. Los picamos también en cubitos. Y ya que los tenemos listos, vamos a retirar la piel al chorizo. Yo les recomiendo siempre comprar chorizo artesanal. El chorizo comercial suele traer mucha pintura. Así es que en embutidos solo compro artesanales. La receta lleva también salchicha. La pondré con todos los ingredientes al final del video. Yo no la ocupo. También tengo aquí un chilito jalapeño. Yo no lo pico y lo sofrío, ya que no a todos les gustan picosos. Solamente le doy unos piquetitos al chilito y lo pongo a hervir al final con mis frijoles para que les dé un sabor picosito sin dejar a nadie sin frijoles. Y aquí tengo 50 pesos de chicharrón. De regreso en la estufa, vamos a precalentar un sartén con 2 cucharadas aproximadamente de aceite vegetal. Ya que tomó calor, sofreímos nuestra cebolla. Cuando nuestra cebolla está bien sofrita, agregamos un ajito machucado. Ya que tenemos todo muy bien sofrito, vamos a agregar el chorizo desmenuzándolo cuidadosamente con las manos. Les platico que yo dejé de comprar chorizo comercial porque una vez lo consumimos mi esposo y yo y estuvimos orinando rojo por 2 semanas. Así es que prefiero siempre sin colorantes. Ya tenemos bien cocidito nuestro chorizo. Llega el momento de agregar
nuestro jitomate. Antes de integrarlo, vamos a agregar 2 pizcas de sal. No nos emocionamos con la sal porque falta integrar el chicharrón. Él por sí mismo trae bastante sal. Si tú lo quieres hacer con las salchichas, ahora es el momento de integrarlas picaditas en rodajas. Y también, si te gusta picosita la comida, puedes picar el chile en lugar de ponerlo a hervir con el frijol. Ya está comenzando a sacar presión nuestra válvula. Bajamos la llama y la dejaremos aquí por 40 minutos. Recuerda que el tiempo de cocción se modifica de acuerdo a la altura. Yo estoy a 2.300 metros sobre el nivel del mar y ocupo dejarla 40 minutos. Si tú estás a nivel del mar, disminuye el tiempo de cocción para evitar que se quemen tus frijoles. Ya está listo nuestro sofrito, lo voy a alejar de la olla, ya que por transferencia te podría quemar el sofrito. Ya está fría nuestra olla. Vamos a ver qué tal quedaron nuestros frijolitos. Chequen nada más qué suavecitos quedaron. Ahora es cuando yo agrego la sal. Quito las hojas aromáticas, la cebolla. Y enseguida lo traeré a la hornilla de enfrente para sazonarlos. Voy a agregar el chilito. Tú lo puedes hacer en el sofrito como te comenté anteriormente. Enciendo la llama ya que van a hervir otro ratito. Agregaré 50 pesos de chicharrón. Lo mezclo muy bien. Y ojo, no agregues más sal hasta que hiervan. Integro el sofrito. Mezclamos todo y regresamos aquí hasta que comience a hervir. Lo dejamos hervir por unos 5 minutitos y checamos el sazón. Ya están listísimos. Apagamos la llama y vamos a checar la sal. A ver qué tal nos quedó el sazón. Quedaron buenísimos. Listísimos nuestros frijolitos charros. Si olieran la cocina, querrían estar aquí. Espero que disfruten muchísimo de la receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.